encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado al Día del Padre y al Día del Pedagogo. ¡Y comenzamos! A mí me gusta muchísimo la pedagogía, me está encantando. Independientemente de que, bueno, estoy estudiando en la máxima casa de estudios y eso es un orgullo y un honor, en la pedagogía, en lo personal, me está brindando una satisfacción que no podría describir con palabras. A veces, pues bueno, las palabras se quedan cortas para la experiencia que vivimos o ciertas experiencias, y esa es una de ellas. Simplemente yo estudio pedagogía, sí para hacer un cambio, pero también para enseñarle a los más pequeños, a los niños, a los jóvenes, que con educación, con esfuerzo, con disciplina, todo se puede lograr. Decía Francis Bacon, y me encanta esta cita, y eso se la comparto todos los días a mis pequeños, a mis alumnos, que él decía que el saber es poder, y eso es verdad, y es muy cierto. Algo complicado en esta modalidad es que nos volvemos autodidactas, entonces necesitamos echar la mano de muchas herramientas, sobre todo tecnológicas, porque a veces, y no a veces, yo creo que la mayoría de las veces, más que todas, la bibliografía que nos otorgan, nos proporcionan las clases, los profesores, la licenciatura, no es suficiente, porque a veces son más preguntas que respuestas las que obtenemos y tenemos que buscar por nuestra cuenta. Entonces, ahí es donde comprendí esta noción de autodidacta. Nosotros estamos formando nuestra propia educación. Entonces, obviamente con el apoyo de los profesores a distancia, pero obviamente con su apoyo. El padre, en términos muy, muy amplios, en todo caso educa por medio del ejemplo, ¿no? Siendo un padre ausente, o sea, por la vía negativa, o siendo un padre que ha asumido su rol en la crianza de forma horizontal junto con su pareja, y por medio muchas veces también de la forma en la que se involucran, al menos en poderles proveer a sus hijas e hijos acceso a una educación, a una salud. Pocas veces, incluso en las clases sociales acomodadas, más privilegiadas, yo observo, ¿no?, desde mi muy pequeña perspectiva, que aún las paternidades siguen siendo muy tradicionales, ¿no? Esto es patriarcales, incluso machistas, incluso misóginas, incluso ausentes, tanto como padre, como pedagogo, como profesor universitario, como gestor cultural. Lo que veo y la forma en la que intento participar en la educación, la crianza de mi hija, de mi hijo, es de entrada estando ahí. Entonces, afortunadamente, yo he tenido la oportunidad de poder empatar tanto mi vida laboral como mi vida familiar, que además sí privilegio. Pero en mi caso eso es una suerte que he tenido, ¿no? Yo entiendo y sé que la mayoría de las familias en México, de las madres, de los padres, no tienen esa oportunidad. Incluso ya lo que es muy grave, que también hay que decirlo, es que en México, por ejemplo, y estos son datos de la CONAPO, se embarazan niñas y adolescentes, 1,000 niñas y adolescentes al día en México. Entonces, en México, la familia es una institución colapsada, con muchas otras instituciones, dislocada completamente. Y claro, la utopía es pensar en que existan las oportunidades para que las niñas y los niños que nacen sean niñas y niños deseados, que haya una educación sexual que permita también esa decisión madura, racional, y claro, que no hubiera violencia. Que luego genera este tipo de situaciones también. Escuchas
Estamos muy contentas en El Quehacer Virtual. Con nosotros, Laura Alejandra Moncada Rubí. Y hoy vamos a hablar de el Día del Padre y pedagogía. Ella es pedagoga, da clases, es madre de familia, está casada, así que creo que tienes un perfil completo para hablarnos de estos temas. Hola, un gusto participar en El Quehacer Virtual. Muchas gracias. Oye, platícanos un poco. Vamos a hablar primero del rol paterno en el siglo XXI. ¿Los hombres participan o no dentro de la familia? ¿Las mujeres los dejamos o no ser parte de? ¿Y los padres de familia con sus hijas? ¿Qué pasa? Yo creo que el padre de familia hoy tiene un rol difícil. Las mujeres somos siempre como muy controladoras o esta parte del matriarcado que queremos que todo funcione como nosotras pensamos que es lo correcto y no los dejamos actuar. Sí ha cambiado en mis 20 años de experiencia que tengo dando clases, sí he visto cambios en los papás. No al 100% están involucrados en las actividades, pero sí han avanzado, se han hecho responsables, no es más que responsabilidad, que tomen el gusto por la paternidad, que sea una acción. Yo creo que el matrimonio es un equipo y los dos tienen que participar de igual manera, no de, ay, me ayudas a que haga la tarea, no me ayudes, te corresponde, ¿no? Es tu parte de ser papá, disfrútalo también, pero sí la tienen complicada el día de hoy. Y la tienen complicada por estas influencias culturales, ¿no? En el contexto en donde estamos es como, tu rol es muy claro, es ser proveedor, pero aquí pensando en cuestiones de pedagogía, en el Día del Padre, en que estamos en tiempos de pospandemia, ¿cómo podremos nosotras también celebrar la paternidad, el rol de ellos dentro de la familia y la educación? Sí, es sí viene por tradición y cultura, porque han sido educados por mamás machistas, por llamarlas de alguna manera, en donde ellos solo no participaban de nada. Hoy las mujeres, que también fuimos educadas con este matriarcado, tenemos que darles la oportunidad de hacerlo o invitarlos también, porque a lo mejor ellos no saben cómo y sí lo quieren hacer y no saben. Entonces, oye, mira, tiene que hacer un proyecto. Tú te encargas. Yo me voy a ir de trabajo 3 días y bueno, te toca ejercer el rol de papá al 100%. Hay que darles la oportunidad. Digo que lo tienen muy difícil porque estamos en un contexto muy diferente. Los hijos y los adolescentes, los niños, están en un mundo muy cambiante. Entonces, eso lo hace más difícil. Pero al mismo tiempo, estos chicos tienen una apertura. Siempre preguntan y cuestionan, ¿por qué me dices esto, papá? Yo quiero esto, te sugiero. Entonces ahí los papás tienen una oportunidad para abrirse y colaborar con ellos, participar, enseñarles, transmitirles. Yo creo que es un buen punto la apertura que están hoy los chicos. Yo contribuyo en la educación con mis hijas utilizando estrategias educativas, ya que yo creo que el memorizar ciertos conocimientos no es la vía adecuada. Por lo tanto, cuando estudio con mis hijas, yo intento colocarles ejemplos de la vida real, de la vida cotidiana, y de esa manera mis hijas entienden el contexto y entienden la aplicación de cada uno de los conocimientos. Tienes que estar muy pendiente de cómo pasa su tiempo libre, porque la escuela es parte de su educación, pero la mayor dificultad es fuera de la escuela. ¿Qué amigos tiene? ¿Qué hace de hobbies? ¿Cómo se educa en internet, que es muy peligroso? Entonces tienes que tener, no control, pero sí saber qué es lo que está sucediendo para poder orientarlo y guiarlo. Si tú le pones restricciones, normalmente se las tratan de saltar los niños. Entonces, por eso tienes que guiar para que vaya por el camino correcto sin poner una restricción. Entonces, así es como yo aconsejo contribuir. El ejemplo. Es muy claro lo que ellos ven de mí. Al levantarme cada día, temprano para ir a trabajar. Al ver cómo respeto a mi esposa y el cuidado que tengo por cada miembro de mi familia.
y también por las demás personas. Mi relación con las demás personas, eso también es algo que influye en su educación. Ellos no van a ser de otra manera más que lo que ven en mí. Y eso totalmente viene definido por mi ejemplo. I would like to invite you to participate in your kids' life and education by participating on school projects, helping with their homework, and doing activities with them like sports and participating in school conferences. Tratando de hacerme presente en todas las situaciones que se les presentan, de ayudarlos a resolver sus problemas, de apoyarlos, de orientarlos, de aconsejarlos y más que nada ganarte su confianza. I think the man role model from back in the days, it was to be a macho. Nowadays are changing because we're becoming to be more aware of how important it is to raise our family with the wife. Ella siembra las bases firmes de responsabilidad, el valor de respeto, la disciplina, el amor, el orden, y todos estos valores tienen que venir y ser fortalecidos por mí, por el papá. No puedo caminar de manera diferente a la que tenemos en acuerdo mutuo con mi esposa. I don't believe mom is the only educator. What I do believe, mom is the initial primary educator at an early age. I do believe my dad growing up did his part in educating me when he got off work. Well, my siblings and I, when we got off work, I believe he did a good job in taking time from work or taking time from chores around the house just to show us how to play basketball, show us how to draw, show us how to change a tire. Even for my sister, he took time to show her things that a woman can do, not specifically because she doesn't need a man, but specifically because you're capable of doing this. So mom would be the primary initial educator and dad would be the secondary. In a dual parent household or co-parent household, I feel like this is still fine and kids should grow up with good life skills. En la actualidad pues ya hay muchas formas de ver las cosas y en nuestro caso eso está invertido. En lo que mi esposa trabaja y se prepara, yo apoyo en las labores del hogar y veo la educación. Los hombres de ahora barremos, los hombres de ahora trapeamos, los hombres de ahora y los padres y los hijos tenemos que saber lavar la ropa, lavar los trastes. En ese sentido, ya no hay algo que le limite a los hombres o que los etiquete con respecto a las labores que podemos hacer para apoyar en casa con cada uno de nuestros hijos. The role has changed because of opportunity. Females or moms can do a lot more and they can make a lot more money and have a lot better careers. Not simply because of opportunity, but because they have to, especially in the United States. So the role has changed from dad being the provider and mom taking care of the house to both parents being providers and both parents taking care of the house and the family. That's how the role has changed. ¿Mm? Lo tenemos todo y no tenemos nada. No se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, les invitamos a que nos las hagan llegar a través de Facebook, Twitter e Instagram. Me encuentran como Hatsuko Nakamura. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. Pow, pow, pow.
¿Qué tal, señores? ¿Qué tal, señoras? ¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, espero tengan muy bonito inicio de mes. Este mes, igual que el año pasado y el resto de años que llevo viviendo en este mundo, suele ser muy especial. Se celebran los cumpleaños de las personas que yo personalmente admiro y quiero demasiado. Espero tengan muy feliz cumpleaños, espero tengan muy buen día. Y habiendo presentado el mes, espero también se acuerden que este mes también es mi cumpleaños. Bonito mes, bonitos temas. Día del pedagogo, día del padre. ¿Qué se puede hacer al juntar día del padre, día del pedagogo? Pedagogos que son padres. El año pasado cubrí resumidamente a qué se dedica un pedagogo, qué es lo que hace, qué funciones cumple, tanto en programas educativos, tanto en programas sociales. ¿Cuál es la importancia de los pedagogos para nuestras sociedades? Muy importante. Quedamos en que merecen un reconocimiento extra. Quedamos en que merecen un reconocimiento extra por tanto trabajo, tanto esfuerzo que requiere ser pedagogo. Les recomiendo mucho ir a ver el programa del año pasado, que estuvo muy bien, muy bonito. Algo que nos cruje. Queridos padres mexicanos. Una pregunta así rapidísimo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan común? ¿Por qué tenemos este concepto de padre mexicano ausente? ¿Por qué debemos tener figuras paternas como Luis Miguel o Chayanne? Muchas personas tienen que crecerse, se ven obligados, porque realmente obligación, se ven obligados a crecer sin un papá. Porque biológicamente nosotros como seres humanos estamos construidos para aprender, para evolucionar. Y cuando crecemos, cuando somos niños, ¿a quiénes acudimos para todo esto? ¿Quiénes son los primeros que nos regañan cuando hacemos algo mal? No vas con un amigo esperando que te regañe por esto, él te va a seguir la corriente. Uno ve a la mamá como una persona cariñosa, atenta, responsable, que siempre te hace de comer, hace las mejores comidas. Pero uno, en caso de tenerlo, porque uno ya no sabe, ve a los papás como figura de autoridad, como que impone respeto, como que se le debe hacer caso y todo tiene que ser así, porque si no te va mal. Estamos acostumbrados a ver memes, a tener historias en conjunto de cómo no tenemos un padre, cómo esto afectó nuestro desarrollo personal, y la verdad es que influye demasiado. Y qué bueno que dije esto, porque hay una frase muy corta y que representa muy bien lo que debe ser un papá. La saqué de una película muy buena, espero la reconozcan. Ser padre es verbo, no sustantivo. Incluso si hay padres ausentes, siguen influyendo en el desarrollo de un niño. Personalmente yo lo he escuchado demasiado. Que mi papá no haya estado conmigo durante toda mi vida, me enseñó cómo no quiero ser de grande, me enseñó a ser el adulto que yo necesitaba cuando yo era niño. Y eso está muy bien, yo de verdad admiro a estas personas con estas ideas. Porque está el otro lado de la moneda. Personas con mentalidad de a mí me abandonaron, cómo puede ser posible, es que yo que hice para merecer esto, le voy a hacer lo mismo a las personas que tengo alrededor mío porque no supe cómo lidiar con ello. Aunque de verdad entiendo la reacción, no me parece bien, no me parece inteligente, no me parece bien. Hay que saber, hay que aprender a lidiar con estas cosas. En caso de que tú tengas un padre ausente, en caso de que tu papá esté presente en tu vida, valóralo demasiado. Por las cosas buenas que te puede enseñar, por las cosas malas que te puede enseñar, un poquito más de coco y de verdad les prometo les va a salir mejor. Imagino cómo son, realmente no he conocido a uno. Se me ocurre un ejemplo de una increíble mujer madre que es pedagoga, pero no he conocido a un padre. Al menos no que yo sepa. Sé cómo estas personas pueden ser muy inteligentes y saben muy bien cómo influye cada cosa que hacen dentro del desarrollo de su hijo. Pero soy de la idea en que no tienes que estar académicamente preparado para ser padre. Solo reflexiónalo un poco más. Date el tiempo para pensar lo que estás haciendo. Espero tengas un bonito mes, espero tengas un bonito día y nos veremos muy pronto. Normalmente digo adiós, adiós. A diferencia de lo que muchos llegamos a pensar, que tu titulación comienza en el semestre 7 o en el semestre 8, es un error, ya que tu titulación comienza desde el semestre número 1, porque a lo largo de toda tu formación vas a adquirir muchísimos conocimientos. Pero si tú desde el semestre 1 vas identificando qué autores, qué teorías, qué modelos son más afines a ti, cuando llegues a un séptimo o octavo semestre, tú ya vas a poder tener definida ciertas líneas de investigación o de interés, ya que obviamente este proyecto que vas a presentar de titulación tiene que tener no solo un interés para ti, sino un interés, una aportación a la educación o en general a la sociedad. Y trátalo de hacer desde el semestre 1 hasta el semestre 8 y te aseguro que vas a tener no solo líneas de interés, sino una gran cantidad de recursos a los que vas a poder recurrir cuando estés estructurando tu proyecto. También te quiero recomendar que no dejes de lado los otros requisitos que te piden para completar el proceso de titulación. ¿A qué me refiero con esto? Es a tener conocimiento sobre una segunda lengua o segundo idioma. Y en cuanto tengas la oportunidad de inscribirte y poder realizarlo,
hazlo. Lo mismo sucede con el servicio social. En cuanto tengas los créditos suficientes para poder comenzarlo, inícialo, ya que esto te va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo y prácticamente ya al tenerlos ya completados, ya solo se va a tratar de recopilar todos estos documentos y entregarlos, que prácticamente fue mi caso. Concluí el octavo semestre y el noveno semestre yo ya tenía el proyecto y prácticamente fue entregar documentación y claro, hacer algunas correcciones que quedaban pendientes al mismo proyecto. Sin embargo, el tiempo destinado fue menos que si yo hubiera llegado sin nada a octavo semestre. También te recomiendo que generes redes de apoyo con tus mismos compañeros, con tus asesores o con compañeros egresados, ya que sí, entiendo que en nuestra modalidad es complicado tener ese acercamiento entre personas, esa comunicación. Sin embargo, trata de tener estos nexos, de comunicarte con la mayor cantidad de personas que puedas y que tengan, obviamente, que estén relacionadas de alguna manera para que te puedan brindar orientación y te puedan resolver las dudas que surjan en ti. No está mal preguntar, al contrario, créeme que si tú tratas de tener estas redes de apoyo, pues todo tu proceso va a ser muchísimo más fácil. Y mucho éxito en su proceso de titulación. Ahora llegó el tema de pedagogía al quehacer virtual. Me gustaría saber qué se necesita para estudiar esa carrera, pedagogía. Primero, gusto por la educación. Gusto por la educación, pasión, la necesidad de aprender. Siempre, ¿no? Un pedagogo siempre tiene que estar en constante aprendizaje porque el mundo cambia, los contextos que vivimos son diferentes. Tenemos que tener también un nivel ético, moral, cultural, que son las cosas que nos van a ayudar, nuestras herramientas, para hacer transformaciones en el mundo de la educación. Transformación, ¿cómo transformamos la realidad del otro a través de la educación? A través de la educación. Hay que revisar también la realidad en la que el ser humano está parado, el que queremos transformar. Si es un colegio, si es un grupo de docentes, una universidad, primaria, siempre tenemos que ver hacia dónde quieres llevar ese ser humano, cuál es su visión, su misión, la meta que tienes. Esto es lo que el pedagogo quiere, ok, que tiene a su alrededor para lograr eso. Tienes, si es en caso de niños, padres comprometidos o no, escuelas comprometidas o no, maestras alrededor con pasión y con amor hacia cada individuo. Es importante reconocer que cada individuo es diferente y que las formas de educar y de enseñar tienen que ser diferentes para todos. Y ahí encierras hacia qué línea quieres llevar la pedagogía. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hace poco estaba platicando con un grupo de madres de familia de estudiantes de secundaria y comentaban este aislamiento social que hay aún en el contexto único. Cada quien está metido en su propio interés y hay un desinterés para ir al encuentro con el otro. Así que parece ser que no es nada más un tema de acuerdo a la etapa de vida que cada quien está viviendo. Parece ser que desde la pedagogía tenemos ahí un punto para trabajar. El trabajo colaborativo se ha vuelto muy complicado, precisamente porque cada uno de los alumnos quiere expresar su idea, hacer lo que él dice, no les gusta compartir, no son empáticos. Eso es la parte, yo creo que tenemos que hacer un puntito ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr que ellos vuelvan a ser empáticos, que vuelvan a ser una comunidad, que sean un grupo, que sean con otros, que se respeten entre ellos? Yo creo que a partir de ahí ya lo académico viene porque sí, ¿no? Cuando ellos están bien, todo lo demás, lo transforman perfectamente. Claro, porque como es dentro. También es afuera, no podría ser diferente. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Siempre contenta de participar con ustedes. Muchas gracias.
La primera recomendación es, si vamos a ser madre o padre, tenemos que serlos de forma convencida, ¿no? Uno, por ahí decía Nietzsche, uno no puede pretender formar a una persona si ni siquiera terminó de formarse a sí mismo, ¿no? Centrar nuestras vidas según el interés superior de las infancias. Y es algo que las madres, en términos generales, han hecho siempre, ¿no? No solamente dedicarse a los cuidados, sino que han sacrificado sus carreras profesionales, sus intereses, sus gustos, sus pasiones, sus hobbies, ¿no?, su vida privada, y han antepuesto los intereses de sus hijas e hijos. Mi recomendación sería que debemos hacer lo mismo. Y si haces una división del trabajo entre madre y padre en ese sentido, pues todos ganan en felicidad y en libertad. La otra es eso, es movilizarse, es también concientizarse y luchar por los derechos que los padres varones tenemos también y que se deberían de traducir en derechos y en ciertas otras prestaciones que las instituciones deberían de posibilitar para que las familias puedan constituirse del modo en el que todos desearíamos, ¿no? Luego también mostrarles que no existe en absoluto una figura como de la madre o del padre monolítico que no se equivoca, ¿no? Más bien creo que por ahí también es enseñarles que uno hace siempre lo que puede con las mejores intenciones, pero que muchas veces podemos fallar, ¿no? Y que podemos equivocarnos los padres, y que nos sabemos disculpar y que sabemos rectificar y que sabemos tratar a las niñas y a los niños no infantilizándolos y no desde una postura en la que están ellos como inferiores, ¿no? No desde esta idea del poder vertical, del poder sobre, sino más del poder para, ¿no? Los padres estamos ahí para cuidar, para querer y para orientar a nuestros hijos. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra frase. Los hombres pueden optar por ser padres participativos, cariñosos, afectivos y con posibilidad de disfrutar la crianza y el desarrollo de los hijos que decidan tener. Muchas gracias a Alejandra Salguero y Héctor Frías por esta frase que nos deja pensando en cómo poder reconstruir el papel de los hombres en su participación en la crianza de los hijos en la familia. Muchas gracias. Ánimo. Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.